Hache, ¿qué me traes? Ay, pues mira, un novelón. La verdad es que Antonio Ortuño, escritor tapatío y rockero de corazón, punk. Queridísimo, el admiradísimo. Sí, muy, muy, muy. La Armada Invencible es el nombre de una banda de hardcore, o sea, de rock pesado. Y bueno, pues tienen a su momento de gloria, muy poquita, pero sí tuvieron su momento, e intentan juntarse una vez más. ¿Cómo hacer para revivir el espíritu del rock? Y la dinámica que existe en una banda de rock, a mí me parece fascinante. Los protagónicos, los celosos, los de closet, cómo se van integrando todas estas historias, por supuesto, los enamoradizos, y con alguien que disfruta tanto la música. Cuando tú lees Antonio Ortuño hablando de heavy metal, dices, quiero poner mis discos de Megadeth una vez más, quiero escuchar una vez más a AC/DC. Muchos pasamos por una fase del heavy metal y luego ya como que maduramos, pero Ortuño no claudica. No claudica. Y te digo, solo alguien que conoce y que ama la música sabe lo que es, sobre todo en la fase adolescente, de cuando tienes todo el tiempo tu air guitar o cuando tu batería inexistente y vives así un poco el crearte una identidad. Yo creo que esta es una novela mucho de identidad y finalmente también de desencanto, de cómo pasan los años y toda esa pasión que tienes por la música o todo ese intento por recuperar esa banda de rock, pues no siempre llega a buen fin. Pero nos gustan esas historias también. Y Antonio Ortuño, con la pluma que tiene, claro, porque tiene una pluma que es deliciosa y envolvente siempre, es una, la verdad, una delicia leerlo. Y me encanta la construcción de personajes, el Julian, el Barry, el Mustaine, todos ellos que, bueno, pues fueron parte importante de su adolescencia y a ver qué pasa, si lo logran o no lo logran con la Armada Invencible. Que puede o no gustarte el metal, pero la verdad es que la pluma, insisto, la pluma, claro, de Ortuño te va a atrapar sí o sí en esta novela. Novelas. La Armada Invencible. Muchas gracias, Hache. Gracias a ti, mi Yuri. Nos vemos aquí la próxima semana.